que aprendemos sobre las diferentes nacionalidades de nuestro país. Intercultural, incluida. El Rafael Domingo Anchunga Delgado. Ahorita me dedico al trabajo aquí en Federación Deportiva de Guaya. Ejerzo la administración del polideportivo. Y mi otra profesión fue ser boxeador, tanto amateur como profesional. Quienes tienen más años deben recordarle, Rafael Anchunga, mejor conocido como el zurdo que se graduó de Guapo. Se destacó en la década de 60 en el deporte de las narices chatas. De raíces manabitas, este gran guayaquileño tuvo la oportunidad de ingresar al boxeo y mejorar su estilo de vida. Con un origen muy humilde, de pequeño siempre se metía en problemas. Y fue un amigo quien, al ver la ferocidad que tenía en los puños, lo invita a entrenar. Luego vinieron los frutos de su trabajo. Yo fui campeón 4 veces en clasificado, fui campeón nacional de aquí del Ecuador en amateur 4 veces. Después fui seleccionado desde Ecuador para ir a los Panamericanos Canadá. Bueno, allá peleé con el ruso Elenicio Colón, una pelea que todavía tengo recuerdo en mi casa. Que me alza la mano y después el separador de ruso baja la mano y le da la pelea al otro. ¿Qué pasó en ese momento? Ay, un escándalo. Imagínense que yo era un extraño allá en México y los medios mexicanos y la gente que estaba ahí, cómo tiraba pesetas al ring y todo, te rompían hasta cabeza. Nos brinda un consejo. Siempre que se gane mucho dinero, hay que guardar la compostura. Esos chicos que están practicando el boxeo, si llegan a alcanzar la gloria, quiero que no hagan lo que yo hice. Eso estaba mal. Porque un deportista lo que más debe hacer es cuidarse. Y quien le hablan, lo que sabemos, es para su bien. Yo si hubiera oído los consejos de mi madre, de mi entrenador y mucha gente, quizás hubiera alcanzado más gloria. Ahora, como administrador del polideportivo, no deja de lado sus momentos para estirar los músculos, como así él lo llama. Gracias a Dios fui el mejor boxeador, el mejor deportista aquí del Ecuador y he sido campeón latinoamericano, sudamericano, continental y 7 veces campeón nacional aquí del Ecuador. Esta es una pequeña muestra que hay ecuatorianos que merecen estar en nuestra memoria, ya que son quienes han puesto en alto el nombre de esta patria, a quienes la vida los ha golpeado, pero se han levantado y han dado un nocaut a la adversidad.